Hoy la señora Ayuso ha entrado a fondo en el debate de la inmigración de una manera preocupante, porque la verdad es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, suele acertar. Suele acertar, pero hoy ha fallado seriamente. Hoy hablando de los menas que están sembrando el pánico en Madrid, hablando de las bandas latinas que están sembrando de terror y de violencia Madrid. Y que eso va a acabar llegando a toda España. De hecho, ya hay lugares, hay barrios a lo largo de toda la geografía nacional donde las mujeres, donde los homosexuales o donde las personas mayores no pueden pasear tranquilamente. Y hoy la señora Isabel Díaz Ayuso ha dicho que era un problema de integración. De hecho, es que son tan españoles como Abascal, porque son de segunda generación y tienen la nacionalidad española. Ese es el problema que en España se ha regalado la nacionalidad, que en España se ha dejado entrar sin preguntar a todo el mundo, que en España se ha legalizado la inmigración ilegal, que en España se ha regalado la nacionalidad. Y nuestra nacionalidad, la nacionalidad española, es un tesoro que no podemos regalar. Nosotros la respetamos y no queremos que la tenga cualquiera que entre ilegalmente por encima de nuestra policía y generando inseguridad en las calles. Hay quienes en este debate han dicho Bueno, también los españoles tuvieron que emigrar a otros lugares, sí. Iban legalmente, con papeles, a trabajar, respetando las leyes. Que hombre, los españoles en una situación de inseguridad también podrían coger machetes. No, no ha habido ningún español en Alemania. Ni en Inglaterra, ni en Suiza cogiendo machetes. Lo que ha habido es un español cogiendo un patinete para defender a unas personas que estaban siendo víctimas del terrorismo yihadista. Por lo tanto, que no nos digan que este es un problema de integración. No, es un problema de cultura. Un serio problema de cultura.